Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda. ¿Cómo está usted, don Julio? Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Pues sí, aquí estamos nuevamente dándole a... Pues, quiero contarle pues, mi relato, ¿no? No, muy relato, amable. La mera verdad es veredicto. ¿Cómo ve usted? Sí, que me han volvido a salir estos espíritus malignos. Aquí se puede decir, ellos me dicen que son unas brujas. Luego me dicen que son espiritualistas, no sé qué tanto me dicen. Ajá. Y la mera verdad, el día que les marqué, oye, no, me ya no aguantaba. No me dejan dormir y me echan líquidos así como en la cara, en el estómago, en todo, pues, en todo el cuerpo. Entran como borracho. Y luego cuando me vencen, no me duermo, por lo mismo que cuando me acuesto cerca de mi cabeza se va uno como que tiene un hijo, un niño chiquito, y empieza a cuidarme nada más. Okay. Y el otro le dice, no lo dejes dormir, no, está cerrando sus ojos, pues no lo dejes dormir. Y ya cuando me vence el sueño, sus piquetazos que siento y boom, para arriba otra vez me despierto. Por cierto, me quedo aquí afuera, a un lado de así, de afuera del coche, en un, ¿cómo se dice, hombre? Una salita acá afuera. Ah, sí, okay. Ahí me duermo porque soy una familia, yo no los dejo dormir, yo me quedo allá afuera. Bien, ¿cómo...? Digo, para que las personas que nos escuchan en este momento pues tengan una idea de qué es lo que ha pasado, ¿nos puede platicar brevemente cómo empezó esto? Pues ya tengo tiempo, mire. La mera verdad es que sí tengo tiempo, pero como que me deja un tiempo y sí los escucho de todas maneras, porque ellos mismos me lo dicen, que me andan siguiendo para ver qué tonterías ando haciendo, qué, o sea, cosas, todo. ¿Cómo empezó todo? ¿Hace cuánto tiempo? A ver, permíteme. Ajá. Ajá. Como unos 25 años tengo más o menos, o 20. ¿Cómo empezó, señor? Pues es que mire, no sé, será al revés a esto que pienso yo, porque una vez así le hablé a aquel amigo, hablándole, pidiéndole dinero y mujeres, ¿no? Ah, y hace tiempo. Usted hizo una invocación al estaba mal. Estaba chavo. Y le pedía dinero y mujeres. Ajá. Ok. Y entonces, pues no, no oí nada, no escuché, ¿no? Y estaba pues en los cinco sentidos, no sé qué tontería ando haciendo, ¿no? Estaba chavo. Y luego también compré un libro, y cuando pues, bueno, era el altar, como dicen, éramos compañeros de trabajo, yo y otro muchacho. Entonces compré un libro de ese de más negro y nomás lo ojé yo, ni lo, no, curiosidad, nada más de canismo, ¿no? Estaba chavo, le vuelvo a repetir, nomás, porque tenía esa idea que había oído pláticas, que esos libros y que es espiritual, no sé qué tanta cosa. Ajá. Y me llamó la atención, le dije, voy a ver de qué se trata, ¿para qué? Nomás compré escuchando el libro y se lo, le comenté a una secretaria que estaba ahí de compañero de trabajo mío, donde estaba yo. Ajá. Y me dice, pues préstame, claro que sí, no, pues rápido, voy, se los doy. Y entonces ella se fue del trabajo y se lo llevó, nunca me dijo que si se lo iba prestando o se lo vendía o se lo regalaba, nunca me dijo nada, se lo llevó. Ajá. Pero no escuché tampoco nada, pasó el tiempo y mucho después sí fue cuando, y eso que o sea, acababa de salir del trabajo cuando empecé a escuchar ya en la tarde cosas así raras. ¿Raras voces, como qué? Pues sí, voces, empecé a sentir algo raro y voces así. Se empezaban a manifestar y les decían, le hablaban a usted. ¿Usted los escuchaba por la mente, con un oído o con los dos oídos? Con uno. ¿Con uno? ¿Y qué le decían, oiga? Bueno, mire, ¿cómo le voy a decir? Bueno, cuando empecé no fue terrible esta cosa. Cuando empecé, sí, y también estaba en un cuartito que entraba ahí por la villita, por acá, a un ladito, y rentaba un cuartito antes, anteriormente. Ajá. Y ahí fue donde empecé también a escuchar cosas, a ver... me acostaba y se veía que por la ventanita se entraban como murciélaguitos, entraban, pero bastante entraban y caían atrás de mi cama. Ajá. Y entonces pues yo me paraba en la puerta, ahí estaba parado y veía para el cielo y luego veía, pues a veces eran aviones, ¿no? Yo creo que pasé en la madrugada. Uh-huh. Y decía, no veas para allá, dice, el diablo que viene ahí. Y que al rato viene el diablo, el grandote y el diablo chiquito por ti, que bueno, que tantas cosas decía. Uh-huh. No, pues ya mejor me salí caminando toda la noche por ahí, por la torre, por ahí pasé, por ahí andaba. Camine y camine toda la mañana, así hasta el otro día en la mañana llegaba el ángel de la presidencia caminando. Uh-huh. Y así como dos veces me metí caminando, ya después dije, no, ya no vuelvo a salir, sea lo que sienta, no, ya no.
Y otra vez nuevamente así me han atacado, pero fue horrible esas cosas. Y me hace creer que es esa muchacha o sí, esa señora. Ajá. Que le platiqué del libro. Porque me dice que sí, dice yo tengo hijos, dice así te quiero que tenerte poco a poco para que crean que te moriste tú de borracho, dice, así como anda, así. Mm. Y no, sentí horrible y sí, dice, porque yo también tengo hijos, dice, ¿tú qué crees que va a andar atrás de ti nomás porque sí? Dice, no, dice, te voy a ti primero, órale, y luego sigo con tu esposa y luego con tu hijo, y bueno, no sé, será verdad o qué sea, pero sí oigo de exactamente la pareja, casi ya los, como que casi ya la mentalidad sí me da de no dormir y X cosa. Uh-huh. Así como que los alcanzo, como que a ver tantitas sombras, pero no los alcanzo, no los he visto bien. No, pero sí me hace creer que son cuatro. Ajá. O sea, yo los dos grandes sí los he oído, la pareja, eso sí es exacto. De los otros no, porque sí oigo los dos, como que sí tiene dos hijos. Luego en la noche le digo que uno se pone en la cabecera y ahí están los dos a un ladito. Ajá. Hablándome. Y sí, echándome cosas en la, pues en el cuerpo, en la cara. Y aunque tomen líquidos o no tomen líquidos, ellos siguen con lo mismo. De día y de noche, ¿eh? Sí, de día y de noche. A veces no he ido ni a trabajar, no trabajo, ¿ves? Por lo mismo que siento, o amanezco, pues, de como desvelado. Pues sí, desvelado, digo, y tembloroso por la misma desvelada, ¿no? Y lo que me echan es cosas, quizás será. ¿Y qué ha hecho usted para que esto se vaya, don Julio? Pues yo solo me pongo puesto aquí a ¿cómo se dice? A orar, pero veo que a veces no puedo solo, y a veces me lo han dicho ellos mismos, si no, no sé, tú solo no vas a poder, y no, pues me salgo a la calle a buscar, así, ay, se enojan, se molestan, por eso me traen así, según ellos, que porque le platico a la gente, no, que no quiere que le sepa a la gente nada de esto, es, no, pues como no, pues yo lo que siento es una cosa, pues cómo se puede decir, pues muy insoportable, ¿no? Y la desesperación que yo tengo aquí con la familia, que te se molesta, que dicen, por tu causa, por tu culpa, que esto, que lo otro, ¿no? Uh-huh. Y no, le digo, si es verdad lo que siento, si es verdad lo que me sigue, les digo, ¿no? Y a veces, pues, me ponen atención, a veces sí, a veces no, que dicen, yo no vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Que sí se molestan. Uh-huh. Aquí, no me creen, pues, que es verdad eso que le estoy contando, que sí es realidad, para mí sí es realidad, ¿no? Todavía ahorita, los estaba escuchando poquito y hasta luego eché en un frasquito agua bendita y un líquido ahí que preparé y les aviento, pero no me dan tantito y ahorita tardo más en acostarme que ahí están ya otra vez molestando. Oiga, y ahorita en este momento los está escuchando. No, hace ratitito, pero muy suavecito ya, muy suavecito, sí, pero hace ratito, ahorita no. Bueno. Se calmaron. Pues desde ese día se enojaron, se molestaron cuando les marqué. Y dije, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se calmaron también esa vez un poco. Pero al siguiente día, me atacaron otra vez más. Sí, como que se calman. ¿Qué cree usted que sea esto? Si será persona, será brujería, será verdad del libro ese o qué. Bueno, vamos a analizarle. Vamos a hacer varias pruebas. ¿Qué le parece? Porque también es que he conocido gente que canijo conoce cosas de esas porquerías y pues que les hablo así, ¿no? Uh-huh. Sí, conocí una persona que una vez que me pidió favor de que le prestara un dinero y nunca se lo presté. Uh-huh. Entonces fui a un baile y antes encontré un compañero, un conocido de él, y me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? Te hice, traigo órdenes de matarte de fulano. Y como ese es un anito, ya lo conocía yo, el otro. Que me mandó matar, ya lo conocí yo, y bueno, sí, y como no le presté el dinero, creo que se molestó por eso. Uh-huh. Y entonces, como esa persona cree mucho en esas cosas, sí, yo lo conocí, yo estaba chiquillo cuando ya lo conocía, como hablaba de tantas cuestiones, porque dice, eso es de brujería, pues, y de centros espirituales, no sé qué tanto hablaba. Ah, okay. Y hasta pienso que a lo mejor será él el que me haya mandado a hacer algo, o porque yo esto sí los oigo, clarito los dos, la pareja esta que escucho. Uh-huh. Sí, pues, te digo que sí, clarito los oigo los dos, como persona, sí, ya en la noche es cuando se oye más claro. Muy bien, muy bien, vamos a investigar más, le voy a comunicar con Gina, ¿le parece bien? Bueno. No se me vaya, permítame un segundito, ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Pues aquí en el carro, escuchándolo. Ah, muy bien. No, pues, yo hablaba para relatar una historia. Ajá. Que le pasó a un conocido.
Pues él sí. Dice que venía él, aquel afuera de Ciudad Juárez. Ajá. En la carretera. Dice que una persona le pidió ride. Y que, pues, era como un tipo ranchero, así. Y pues ya venía cansadón del viaje. Y le dio ride. Ajá. Entonces, pues que ya venía y pues venían platicando y todo. Y pero dice que él nunca, la persona nunca volteaba. Que nunca volteaba y que le decía que le diera un raya para acá. Y él dijo, no, pues sí. Entonces, pero ya en la plática, o sea, en el carro, él le decía que era la época de Pancho Villa. Sí. Le decía, no, pues que yo voy para allá. Dice, llévame a la estación de trenes. Dice, ¿por qué me va? Ahí estoy esperando yo el tren. Entonces dice, no, dice, pues cómo, ya aquí en Ciudad Juárez ya no hay tren de pasajeros. Ya puro tren de carga. Fíjate que yo llegué a irme de Ciudad de México a Ciudad Juárez en tren. Hacía mucho tiempo, yo tenía 14 años. Sí, ya bastante tiempo. Ajá. Entonces, pues que... pues él venía platicándole cosas, que decía que le iba a pagar. Dice, no, dice, yo te voy a pagar. Y pero muy muy serio, muy serio. Que no volteaba. Pero como él dijo que él ya cansa del viaje, pues ya, al fin, que lo lleva. Entonces sí. Dice que ya cuando lo llevan, pues que él dice, pues qué, pues si qué, pues no hay nada aquí, ¿o qué? Entonces dice, no, dice, estoy esperando al de mi general. Y pues él ya fue cuando le empezó a dar miedo. Dice, no, pues está loco, no sé, ¿va? Sí. Entonces dice que sí, efectivamente. Que venía un tren, Juan Ramón. Que venía un tren y de eso, porque ya ve que antes andaban arriba de los trenes las mujeres, las personas. Uh-huh. Y gritando, o sea. Y dice que venía un tren así. Y que él pues dijo, ah, canijo, pues qué onda. Y así quedó. Sino que ya cuando él le dijo, no, dice, pues aquí me quedo. Y él le había dicho que le iba a pagar y todo. Entonces él ya pues al fin se vino y pues con miedo. Sí. Y entonces en una avenida López Mateos, pues él de cansar el viaje, se quedó dormido, Juan Ramón. En un semáforo, o sea, orilló. Entonces ya cuando pues al fin despierta, que encontró un que le había dicho él que le iba a pagar y que sí le iba a pagar, y encontró un morralito con monedas de oro. En el carro, en el asiento. Pero él nunca se dio cuenta cuándo lo dejó ni nada, o sea, simplemente lo llevó para allá y dice que él vio eso, un vagón, un tren. Se dio cuenta esa persona que era de la época de Pancho Villa por la vestimenta, ¿verdad? Exactamente, por la vestimenta. No, y que él decía que su general Villa y sí, o sea, se miraba arrancherado así de esa época, porque hasta él se le hacía raro, pero se lo topó, o sea, en el camino de la carretera, y sí, le dio ray. Uh-huh. Y es una historia que pues él cuenta y se le da miedo, pero pues quién sabe, porque pues de hecho las monedas, no sé qué haría con las monedas, si las vendería o algo. Okay. Pero acá hay mucha historia de eso de los tesoros de Pancho Villa. Ajá. Que estuvieron enterrados. De hecho hay una, dime, la familia, esposa, la gente ha encontrado oro, Juan Ramón, ha encontrado oro y se han ido, venden las casas y se van. Vaya. Y muchas partes. Bueno, es que allá hubo movimientos importantes en la época de la revolución. Sí, sí, y si han encontrado, Juan Ramón, se han encontrado y se han ido. Venden las casas y se van. Y encuentran ollas de oro, no más vasijas de oro. Ajá. Pero pues sí, tuvo algo, pues algo raro, Juan Ramón. Y luego, bueno, se encontró el dinero, ¿y qué hizo con él? No, pues él, digo que no sé, o sea, es un amigo mío y como él digo que sale y todo. Ajá. Cuando nos platicó, pues dice, casi no lo miraba. Entonces digo, pues no sé qué haría, si lo vendería o no sé. Pero él no venía ni tomado ni nada. Ajá. Y nos platicó. Y yo ya hace mucho tiempo yo quería hablar para contar esa historia, porque en realidad pues a mí casi no ha pasado nada, ni Ajá. quiero, pero pues es una historia que desde hace mucho yo quería hablar. Porque pues no nomás es a lo que les pasa, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene de esto? Aproximadamente como unos... como en el 2001, 2002. Ajá. Más o menos en esas fechas. Vaya.
No, qué cosas, ¿eh? Pues sí. ¿Qué harías si te encontraras un revolucionario, un fantasma de revolucionario? No, 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 yo no quiero, no. ¿Aunque te dé oro? No, pues es que está canijo. Ahora sí, sí que... Yo digo mucho con aquí, con miedito a veces, y a veces, pues... Yo no me sugestiono, ¿eh? Pero a veces sí, como que, como usted dice, no se sugestionen. Ajá. Pero, pues es que... a mí me gusta, o sea, le gusta a uno como sentir así el... La adrenalina, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, pues no, no, no quiero que pase nada. No, por supuesto que no. Jorge, pues un abrazo cordial para ti, para toda tu familia y para todos los amigos de allá de Ciudad Juárez, ¿ok? Ándale, pues, Juan Ramón. Pues no fue mucho miedo, ¿verdad? Que digamos, pero pues es algo que... No, es muy interesante. Exactamente. Sí, es muy interesante, por supuesto. Ándale, pues, Juan Ramón, muchas gracias por oírme y... Oye, oye, Jorge. Mande. ¿Y por qué estás en el coche y no dentro de tu casa? Porque es que, mire, desde la... Yo lo veía con mi esposa. Digo, seré preguntón, perdón. No, no, yo lo veía con mi esposa. Ajá. Sino que, ¿se acuerda usted del relato de Josué? Sí. Cuando recién, con nosotros, cuando recién salió, lo estábamos en la casa, lo oíamos, y mi esposa, mi esposa es muy nerviosa. Ajá. Entonces ella, pues se acabó el relato y todo, y pues ya, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que pasó que en el mismo programa se oía que él decía que alguien estaba, una mujer, no sé. Sí. Ahí mismo se oía. Y al último, pues cuando se acabó y todo, mi esposa le dio miedo. Entonces ella se metió a bañar. Se metió a bañar y el baño, hacia el techo, no llega o sea, la barda no estaba hasta el techo, tenía un poquito de abierto. Ajá. Entonces yo me subí al sillón y la estaba viendo que estaba bañando así. Y como que acabamos de oír el relato y volteé allá hasta la banda y volteé para arriba y yo le digo, ¡ah! Y ya, hombre, pues ya viera que hasta se casi se me desmayó. ¿La espantaste? Sí, este. Y tengo esa maña cuando, no sé, así me que entra mi mamá, o así que ya, o le llego por atrás y así. Fíjate que yo también, yo también tengo esa, bueno, ya se me quitó, pero tenía la costumbre cuando era de niño, que me gustaba espantar a la gente, igual el día que yo sea un fantasma voy a estar espantando a toda la gente, ¿eh? Y fíjese que a ella sí le han pasado cosas, Juan Ramón. Ajá. Ella embarazada, ella miraba niños. Ajá. Ella, cuando nos hemos peleado, ella me ha visto cosas. Y ella es muy nerviosa, le digo, dicen que pues por lo de él, pero ella sabe que lo que tiene, que mira, cuando estuve embarazada, sí, miraba muchos niños en el patio. Ah, okay. Muchos niños. Bueno, es que también cuando las mujercitas están esperando bebé, se vuelven más sensibles, ¿eh? Y aparte, pues le digo que ella es muy nerviosa. Claro. Es muy sensible. Vaya, Jorge, pues muchas gracias. No, pues a usted, Juan Ramón. Que la pases muy bien, Jorge. Ándale, pues, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias. Si el video te gustó y quieres que sigamos publicando más historias como esta, solamente regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.